Decir que estamos listos es poco. Estamos preparadísimos para lo que se viene a continuación. Un partidazo Argentina contra Brasil. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Ever Banega. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Se acerca a zona de ataque. Le ha pegado horrible. Javier Mascherano. Lionel Messi. Fuerte entrada, es temprano en el partido, el árbitro ya dice tiro libre. Extraordinario el arquero. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegó un zapatazo. Ese balón que sigue con vida. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Messi. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo, pararse frente a sus alumnos y preguntarle, defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible, es que parece, se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definir. ¿Cuál disparo al arco? Bien salvado el balón. Felipe Luis. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ever Banega. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Luis Gustavo.
Coutinho. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Ángel Di María. La tiene Sergio Agüero. Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota de Dani Alves. Es que si no saltaba, se lo llevaban por delante. ¡Ah, qué buena carga! Quizá por acá encuentra la oportunidad. No sabe ni dónde está. ¡Se viene! ¡Le va a pegar! ¡Es un zapatazo! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Entra el jugador y quizá tenga una. Es una buena oportunidad en el tiro libre. ¡Salululú! Javier Mascherano. ¡Qué bien que tocan! ¡Vanega! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Tiene una gran oportunidad. Quiere pegarle. Muy buena tajada de este arquero. Ha parado muy bien el arquero. Ángel Di María. Entra en zona de peligro. ¡Vanega! Gigantesca atrapada de este arquero. Hemos... Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad. Luis Gustavo. Neymar. Pierde el control del balón. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahora busca apoyarse en un compañero. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Muy buena pelota, la devolución espectacular. Han sido pacientes y juegan y juegan y... ¡Le pegó un bombazo! ¡Han fallado lo que era la ventaja! Felipe Coutinho.
Me pareció, Marito, escuchar el grito ya pidiendo el cambio, así que en el próximo silbato habrá una sustitución. Me imagino que sí. Está desesperado el técnico para ver cuándo puede ser entrar este jugador. Le sacan el balón y se escapa. Le queda todavía media hora al compromiso. Buena pelota por la banda. Se viene el centro. Centro que queda en el portero. Qué buena tajada. Y el contrario, no se va por delante en el marcador. Recibe apoyo. Puede ser un buen tiro libre. Bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Está todo listo, se va a hacer el cambio. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Miranda. Esa pelota que va por la banda. Muy bueno el robo de la pelota. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Pierde el control del balón. La pelota de Casemiro. Muy buena entrada, la pelota al costado. Pelota de Dani Alves. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Pablo Zabaleta. Lionel Messi. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario, que en el próximo parón del juego habrá cambio. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. Felipe Coutinho. Se acerca y crea peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Javier Pastore. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Neymar. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Gabriel Mercado. Bueno el servicio al costado. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Felipe Coutinho. Transporta la pelota a zona de ataque. Cuidado con ese centro al área. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. El disparo, un zapatazo. Hay una gran importancia detrás de este tiro de esquina. Es terrible verlo apenas arrastrarse por la cancha, no puede. Terminaron el partido agotados. A ver quién tiene más fuerza para imponerse en el tiempo extra. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. La tiene Sergio Agüero. Aquí puede haber una oportunidad. Pelota de Dani Alves. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, lo puede poner adelante. Esto sigue empatado.
Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Saca tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Será el defensa quien se quede con la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Y se quita la marca de encima. Le ha pegado un sopotos. La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estarías cantando el primer gol, Fernando. No logran pasar bien la pelota. Pierde el control del balón. El árbitro que nos dice que se... Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguantes suficientes como para terminar el partido, porque lo que están corriendo es una barbaridad. ¡Epa! ¡Esta es buena! Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Buena pelota hacia el espacio. ¡Este puede ser el de la ventaja! Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Entra en zona de peligro. Felipe Coutinho. Messi. 7 minutos le quedan al partido. El esfuerzo físico le está pasando factura, no puede levantar las piernas. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Le están quedando 4 minutos a la prórroga. Javier Pastore. Le sacan la pelota que sigue libre. Le están dando 1 minuto más al partido. Dicen que es una lotería, que no les gane los nervios. ¡Vamos! El Kun está listo. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Se ve en el rostro que no está seguro. Así es como se patea un buen penal. No se le ve bien para patearlo. La pelota está en el fondo. Hay que tener experiencia para pegarle así. Y la pelota dentro. Convicción de que lo vaya a meter. ¡Así lo convierte! Si no logra anotarse, termina todo y pierden el partido.